Bueno, la línea de medios surge en el año 2005 cuando nos presentamos como un proyecto de extensión que se llamó Comunicación Comunitaria Haciendo la Radio, que fue pedido de la gente de una FM comunitaria, Doña Munda, que había nacido en el 99 y que había tenido una discontinuidad. Y un grupo de vecinos querían reflotarla y decían, bueno, pero para eso tenemos que saber algo de radio. En realidad, lo que nosotros hacíamos era apoyatura a través de talleres de comunicación, de radio. Cuando pasamos al Club de Abuelas de Barrio Belgrano, el problema era qué hacemos con los jóvenes. El Club de Abuela había accedido en su momento a un financiamiento internacional, al proyecto PROAME, y habían comprado muchísimos elementos de computación, de audio, y querían saber qué podían hacer los jóvenes con eso. Y bueno, nosotros les propusimos hacer talleres de radio para jóvenes. En ese momento la radio la sacábamos, era una más una radio abierta que sacábamos afuera y de la vereda y a través de ahí transmitíamos para el barrio, para los vecinos que estaban pasando. Fueron 2 años de trabajo y esto nos valió que, digamos, empezáramos a ser referenciados en cierto aspecto. Y varias escuelas primarias y secundarias nos empezaron a pedir talleres de radio. El grupo surgió reuniéndonos en encuentros cada 15 días. Eran, digamos, encuentros más de formación y de lectura y de reflexión grupal, así arrancamos. Y después sí, ya formamos parte del área integrando lo que después se llamó el equipo de medios de comunicación, perteneciente al área de comunicación comunitaria. Lo que hicimos fue comenzar a realizar talleres de comunicación comunitaria en 3 escuelas de la región. Íbamos viendo distintos lenguajes y lo cierto es que nosotros pensábamos que íbamos a poder elegir un solo medio y nos encontramos con que con jóvenes que tenían ganas de hacer digamos, producciones en distintos lenguajes. Entonces terminamos generando productoras de contenidos, le dimos ahí con una vuelta de rosca, un poco para responder esa demanda que veíamos que era, digamos, lo que se quería hacer en el lugar. Y hacíamos, por ejemplo, una campaña para concientizar a la gente del barrio en relación a la basura. Entonces se hacían boletines tipo fanzine, se hacían cuñas de radio, se hacían esténciles y se salía a pintar el barrio lleno de esténciles. Nosotros nos reuníamos los facilitadores entre nosotros y comentábamos y contábamos cómo era lo que vivíamos en cada uno de los terrenos. Sin embargo, los estudiantes que participaban en cada una de las escuelas de estos talleres no tenían un lugar en común para poder compartir entre ellos, intercambiar las producciones que hacían, intercambiar las mismas experiencias que cada uno tenía en los talleres de cada una de las diferentes escuelas. Entonces lo que encontramos como una solución a ese problema para poder conectarse es realizar un tramando medios. Y en función de esa consigna se empezó a trabajar diferentes materiales comunicacionales, mezclándonos estudiantes de acá de la facultad, estudiantes de las diferentes escuelas, y nos toca por ahí trabajar con gente de Santa Fe, estudiantes de 13 años, con estudiantes de 18, con estudiantes de, no sé, de la Facultad de Ciencias de la Educación. También se han invitado a diferentes tipos de escuelas, tenemos escuelas de artes y oficios, tenemos escuelas que son secundarias. Este año contamos con muchas escuelas de la zona rural. Está bueno decir que el tramando medio los primeros años fue una maratón comunicacional donde escuelas y estudiantes universitarios nos encontrábamos a producir cosas y terminó siendo un evento cultural. Hoy arranca con un grupo haciendo juegos para dividirnos en grupos, hay obra de teatro, hay cierres con bandas de música. Lo que se nos ocurrió hacer es editar una publicación y la revista contiene en sus páginas centrales un juego que es el tramando medio llevado a un dispositivo lúdico.
Un poco para, como te decía antes, de pegarnos esta cuestión de que el tramando se pueda seguir jugando sin nuestra presencia física. Entonces, el docente que tiene la publicación en sus manos puede replicar en un aula, quizás en menos tiempo, o adaptarlo a sus condiciones de particulares, digo, de convivir en el aula un día cotidiano y poder jugar al tramando medios. Este año tuvimos 600 personas que estuvieron asistiendo al tramando medios. Por lo tanto, nosotros como equipo de medios éramos un número muy limitado para poder trabajar con todos los estudiantes que teníamos. Entonces lo que hicimos fue proponer para la facultad un seminario que lo adaptamos al espacio de problemas contemporáneos de la comunicación. Y adaptado a esta materia, empezaron a inscribirse estudiantes que estaban con deseos de poder ser coordinadores en el Tramando Medios 2014. Para mí la comunicación comunitaria es el poder potenciar en cada uno de nosotros y en cada uno con el que estamos, el poder que tiene en sí la comunicación, el poder comunicarnos, generar cosas con esa comunicación y sobre todo saber que ese generar cosas también produce transformaciones y que uno, mientras está con el otro que es distinto a nosotros o puede ser que es ese nosotros que nos diferencia, pero que también nos iguala, el otro tiene los mismos valores y saberes y conocimientos y que está en nosotros, los comunicadores y en general, el poder escuchar eso y potenciarlo.